Vamos a continuar con una nueva conferencia en este 33 Congreso del Carnaval, Congreso Internacional del Carnaval, que si no me riñe, el Carnaval es la calle, con una, como digo, con una conferencia que en un principio estaba planificada como comunicación, pero que debido a los desbarajustes que ha habido en última instancia, pues, le hemos dado la oportunidad al compañero Felipe Barbosa y Esca de reconvertirla. Lleva por título Coplas en las calles del carnaval gaditano en los años 20 contra la guerra de Marruecos. En lo que es el ámbito historiográfico, los años 20 pueden ser, pues, de los que menos, desde luego del pasado siglo, pueden ser de los que menos se ha estudiado. Felipe Barbosa es licenciado en Historia, Geografía e Historia, si no me recuerdo, por la Universidad de Sevilla, y muy jovencito, pues empezó a dar clases de bachillerato, puede ser, secundario, pero hoy sería con estudios de en Macácer, teniendo de alumnos y alumnas, pues, a muchos actuales carnavales, gente del carnaval, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y hay que decir también que, bueno, cuando cierra el antiguo hospicio por el Corregidor Cárcel, pues va a pasar por varias dependencias de lo que es la Diputación Provincial de Cádiz, entre ellas, creo recordar, la propia biblioteca de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación, biblioteca que es muy desconocida, pero está, o estaba, ya no lo sé, en la Plaza de San Antonio. Y en los últimos años, pues, ha estado trabajando como técnico en el Servicio de Memoria Histórica de dicha casa, de la Diputación de Cádiz. Lleva muchos años también trabajando temas de carnaval, vinculados siempre, pues, a su materia, que es la historia. Muchos de los libros antiguos de acta, pues, aparecen, muchos de esos trabajos que hacía eso hace ya algún tiempo, casi siempre lo hacía con el compañero Eduardo Cuadrado, y resultado de ese trabajo, pues, está ese libro que nos dejaron hace ya más de 20 años, si mal no recuerdo, de 1999, llamado Carnaval de Cádiz, Orígenes y Evolución, siglo XVI, XIX, que editó Publicaciones del Sur. No me callo más, y te doy la palabra y a ver qué nos cuenta. Voy a parar de pie para explicar la charla. ¿Se escucha bien, no? Bueno, buenos días a todos, todavía es un día. Agradecer, ya lo comenté antes, ¿no?, la jornada completa de mañana y tarde del Congreso. Y bueno, voy a explicar, extendiéndome un poco más de lo que en un principio, como ha dicho Santiago, había pensado, un aspecto interesante de las coplas de carnaval que, bueno, que se ha repetido en diferentes momentos, como fue, bueno, cuando, sobre todo, el conflicto colonial, cuando España estaba descendiendo las últimas colonias, Filipinas y Cuba. Y bueno, y se va también a continuar en el conflicto marroquí, ¿no? Yo lo he titulado Coplas en la calle del carnaval gaditano de los años 20 porque, bueno, me voy a centrar fundamentalmente en los dos años posteriores a lo que se conoce con el nombre del desastre de Anual, que se conmemoró precisamente el año pasado, 100 años, donde, bueno, unas malas decisiones militares contribuyeron a que muchos miles de soldados españoles obligados a alistarse en el ejército, pues muriesen en un lugar de Marruecos llamado Anual, ¿no? Entonces eso ocurrió en verano del año 1921 y al año siguiente, o sea, 1922 y en 1923, que son los dos años que yo he recogido, que estuve analizando, me di cuenta de la gran cantidad de coplas que había relacionados con el propio conflicto, pero también sobre
en este caso son, recogiendo la crítica a la participación de España en el conflicto y sobre todo las repercusiones que tenía para los ciudadanos, ¿no? Como vemos aquí, bueno, ya lo he comentado, se cumplieron 100 años del desastre de Anual el año pasado, y hay que tener en cuenta, bueno, que ya desde 1909, que fue bueno, que se conoce con el nombre de Semana Trágica de Barcelona, pues ya hubo, como consecuencia del envío de tropas obligadas, es decir, que salían del puerto de Barcelona, pues ya eso originó un movimiento importante, social, en contra de todo este reclutamiento, que dio lugar a lo que se llamó la Semana Trágica de Barcelona, ¿no? En el caso que nos ocupa, de la guerra de Marruecos, que hay que tener en cuenta que ya la presencia española allí llevaba muchos siglos, desde la época de Ceuta y Melilla, pero en concreto lo que se llamó la época del protectorado, que era una fórmula, como vamos a ver, íbamos a explicar que se quería mantener el dominio colonial en ese territorio del norte de África, ¿no? Entonces, la guerra de Marruecos, que iba a ocupar una serie de décadas, del primer tercio del siglo XX, pues iba a convertirse, por así decirlo, en un cáncer nacional, porque, bueno, de alguna forma, pues heredaba un largo periodo anterior de conflictos y coloniales, teniendo en cuenta, bueno, el gran imperio colonial que España tuvo desde lo que se llama el descubrimiento de América, ¿no? Entonces, la opinión pública había, bueno, una división entre lo que se llamaban colonialistas y anticolonialistas, fundamentalmente porque, en principio la situación del territorio, de la parte del territorio marroquí que controlaba España, era un protectorado, pero claro, eso no significaba que el territorio se conquistara, es decir, era una ocupación, pero el poder lo seguía detentando en lo que se conoce como protectorado de Sultán. Mientras que pasaron a lo que se llamaba el término de conquista, ya significaba pues una anexión del territorio, y eso ya conllevó que junto a la implicación de Francia, que también quería dominar el territorio de una forma mucho más efectiva, pues el gobierno español de alguna forma se vio presionado y mandaba cada vez mayor número de soldados allí al territorio, ¿no? Entonces, esto ocasionó que en julio de 1921 pues, se produjera la tragedia en la que aproximadamente 12.000 soldados españoles, en una operación que fue mal planificada por las autoridades militares, pues perdieran la vida, ¿no? Es importante reseñar que el conflicto de Marruecos no es ni más ni menos que una pequeña parte, de las consecuencias que ha tenido en este país el militarismo para la vida social y política, ¿no? Que de hecho, de ellos se han derivado las dos dictaduras que hubo en el siglo XX, en primer lugar la de Primo de Rivera, en 1923, hasta 1930, y posteriormente, la dictadura del general Franco tras el golpe de Estado contra el régimen democrático de la Segunda República en 1936. Reseñar brevemente que en este momento hay un movimiento muy importante por parte de la intelectualidad de la época, de la mayor parte de los intelectuales o de un grupo muy significativo, que están en contra precisamente de la guerra de Marruecos y de su participación, en concreto Joaquín Costa, ¿no? que a través de la prensa iba a acusar directamente al gobierno de Antonio Monda de ser responsable de una guerra que estaba ocasionando muchos gastos que repercutían en la vida del país y también por el tema de las vidas que se estaban perdiendo, ¿no? En el caso de Benito Pérez Galdós, que es otro de los grandes pensadores y literatos de ese momento, pues también fundamentalmente hacía su crítica en ir contra ese patriotismo peligroso que ya había costado tantas vidas en conflictos anteriores, ¿no? Como el de la guerra de Cuba, ¿no? Por otro lado, hubo otra serie de pensadores y de escritores que menos conocidos, como Eugenio Noé y Sigenza Aparicio, que de alguna forma iban un poquito
más al fondo de la cuestión, de alguna forma centrándose en la política colonialista que había impulsado desde el propio gobierno, bueno, hacia esos territorios, ¿no? Entonces, bueno, esto ya generó, fue generando cada vez un clima de mayor oposición a la guerra de Marruecos, ¿no? Y por supuesto, bueno, el descontento en la población, que también se iba a hacer notar, ya lo hemos comentado en el caso anteriormente de la guerra de Cuba, de la última colonia que hubo, de América y de Filipinas, en 1928, se iba a plasmar, como hemos también dicho, en el tema de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, y ahora en este momento también, como consecuencia del, no ya solamente del desastre de Anual, que es un poco el detonante, sino de todo el periodo que ocupa la guerra de Marruecos. Entonces, ahí se iba a poner de manifiesto, bueno, pues, era una guerra, como también han indicado, en el fondo de los pobres en beneficio de los ricos. Es decir, aunque la ley de 1912 había reducido el servicio militar de 6 a 3 años, sin embargo, bueno, lo sustituyó por una especie de régimen metálico, lo llamaba con el término de cuota, que al final lo que conllevaba es que el que tenía capacidad económica para que sus hijos se liberaran de ir a la guerra, pues pagaba esa cuota y entonces de alguna manera pues estaba más seguro y no iba a ir a la primera línea de fuego, como le iba a ocurrir pues a la mayor parte de la población que carecían de esos fondos, ¿no? Y de esa situación económica, ¿no? En cuanto a la ciudad de Cádiz, ya nos vamos a ir centrando en cómo el conflicto de alguna forma repercute directamente en nuestra ciudad, pues bueno, ya desde ya el tema de la época de lo que se llama la Semana Trágica, el puerto de Cádiz va a ser el lugar de entrada y salida de tropas, ¿no? Y aparte de la posibilidad del texto y del altar, que es una zona también muy estratégica, ¿no? Desde el punto de vista militar, ¿no? Entonces, ahí ya, bueno, eso se va a reflejar en el gran número de soldados que iban a ir pasando y directamente por el puerto de Cádiz, participando directamente en las campañas y batallas, ¿no? Como consecuencia de todo ello, pues bueno, ahí y del desastre, bueno, pues eso hizo que en el caso de la provincia de Cádiz capital, pues se tuviesen que poner a disposición de los soldados que venían heridos, pues eran los hospitales donde eran atendidos y bueno, hay diferentes administraciones como la Diputación Provincial, se dio al gobierno lo que era el hospital de Mora para que fueran atendidos y alojados los heridos y también un pabellón que se construyó en el hospicio provincial, lo que se conoce con el nombre de Balcácer, ¿no? Hasta hace poco. En cuanto a otros tipos de entidades públicas, también participaron de una forma directa en la organización de actos benéficos para recaudar fondos y ayudar a los heridos y a todos los que tenían muy pocos recursos, ¿no? Tanto el sindicato de ultramarinos también acordó subvencionar el coche de cama en la Casa de Salud de Cádiz y, bueno, en el caso de la mujer caritana también confeccionaban camisas y vendajes precisamente para atender a los innumerables heridos que se iban agrupando en la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esto hizo que de alguna forma la ciudad se convirtiera en un gran hospital de campaña, donde los diferentes hospitales, como el de Diego Mora, Cruz Roja y Militar, pues albergaran a muchísimos soldados, ¿no? Todo este trauma, todo este conflicto, pues iba a tener, como no, su reflejo, que es lo que nos interesa a nosotros más, en las coplas de carnaval. Y bueno, no podía ser menos y se convirtió en un tema socorrido, sobre todo por una serie de autores, que iban a ser ya autores que desde los años anteriores ya venían destacando por su espíritu crítico, reivindicativo, y bueno, y ellos eran los que iban a, de alguna forma, escribir las letras más con más carga de profundidad sobre contra el gobierno y contra lo que consideraban una guerra que no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en algunas letras del 1922, como he dicho, y 1923 para comentarlas, ¿no? Bueno, decir previamente, bueno, esto simplemente que también se le quiso hacer un recuerdo a uno de los militares caídos, que era aquí, el teniente Andújar, y se le puso, el ayuntamiento tomó el acuerdo municipal de ponerle una calle
una calle con su nombre. Cuando ya empieza lo que es hacer carnaval, bueno, empieza lo que se llama, como se ha comentado antes, ¿no?, la obligación de las agrupaciones a entregar sus solicitudes, las instancias, con el nombre, o sea, el nombre de los componentes y luego las letras que tenían que cantar. Entonces la prensa ya recogía y ya eran años donde existía un gran auge de agrupaciones, sobre todo murgas, chirigotas, ¿no?, aparte de también había coros y romanceros, que participaban directamente en el carnaval. Y en concreto, bueno, hace referencia, bueno, esto es un par de imágenes que recogía la prensa sobre, bueno, sobre los, teniendo en cuenta que en aquella época, bueno, las noticias llegaban a través de la prensa, la radio todavía estaba muy incipiente, pero sobre todo era la prensa y imágenes, incluso algunas como la de la derecha, que fue una colección de tarjetas postales que fue retirada precisamente por el gobierno, la censuró precisamente para que no se divulgaran demasiado en la opinión pública los desastres de la guerra, ¿no? En cuanto a ya propiamente el concurso de agrupaciones, en esos dos años hay que decir de una forma clara y nítida que no había, el concurso de fallo, como todos sabéis, no empieza hasta el año 49. Anteriormente, antes de la prohibición, había concursos, pero más que concursos, bueno, quitando algunos años que se celebró en algunos recintos cerrados, teatros, en concreto en estos dos años, 1922 y 1923, no había un concurso como tal, como entendemos hoy día. Las agrupaciones tenían que ir al ayuntamiento para recoger la licencia, que le dieron un permiso para poder salir a la calle, y ahí cantaban en la primera planta de la sala capitular, cantaban las coplas y luego ya un pequeño jurado organizado por el ayuntamiento era el que otorgaba los premios. Es decir, por tanto, estas coplas, que muchas de ellas, como ya veremos, tenían algunas de señaladas por la censura, otras se les pasó, habían pasado habían tenido que recoger el permiso municipal, pero no era un concurso de decir problemas, y lo más importante que hay que destacar es que estas coplas se cantaban en la calle, eran coplas en la calle, es decir, no había un concurso y por tanto estaban pensadas desde el principio para cantarlas en la calle. Y eran agrupaciones que tenían el sello de oficial, en el sentido que tenían que pedir la solicitud del ayuntamiento, pero eran agrupaciones, se podría decir, en ese momento que eran callejeras, ¿no? En cuanto a, bueno, el carnaval, brevemente simplemente decir que, bueno, que ya la prensa, el Diario de Cádiz y otros periódicos empezaban también ya, como en años anteriores, cogían los prolegómenos de la preparación de los bailes de máscara, los diferentes teatros, como el teatro principal, donde daban detalles, ¿no?, de los preparativos, de la iluminación, de la preparación también de lo que sería luego el tema del torneo de piñata, y bueno, también recogían anuncios precisamente del mismo teatro donde se canalizaba un poco la publicidad para que pudieran asistir los fundamentalmente los gaditanos y todo el que pudiera venir a la ciudad, ¿no? También es curioso, ¿no?, los anuncios, ¿no?, como estos que veis ahí sobre el tema de venta de serpentinas, ¿no?, que ya también era una tradición. Y me ha resultado curioso ese anuncio que hay también a la derecha en el carnaval de 1922, donde ya incluso, bueno, se intenta unir el deporte que todavía no se ha considerado el deporte rey, el fútbol, con el carnaval, con el partido que se iba a producir entre el Nacional de Sevilla y el Español de Cádiz, que fue de alguna manera uno de los equipos de los cuales salió el Cádiz del fútbol, ¿no?, por así decirlo, ¿no? En cuanto a destacar algunos de los autores que ya desde los años de lo que se llamó el trienio bolchevique, fundamentalmente porque fue unos años muy reivindicativos, ten en cuenta que la lucha por la jornada laboral de 8 horas se consigue tras la huelga de la canadiense de 1917. Entonces, en esos años, en el carnaval gaditano, teniendo en cuenta que una parte muy importante de los letristas y de los componentes eran personas de clase humilde, jornaleros, trabajadores, y sobre todo los letristas que eran más reivindicativos iban a ser precisamente de ese gremio, ¿no? Ahí tenemos a Manuel León de Juan, Juan Sevillano, que formaron una pareja durante muchos años, de musicistas, de chirigoteros,
muy de esos años ya, de 1918, a pesar de que el carnaval se intenta además prohibir, hay años que se intenta prohibir, el mismo gobernador precisamente, achacando que había mucha agitación obrera, pero al final lo que querían era también que en el carnaval no se tradujeran esas protestas en forma de compra, ¿no? Que al final es lo que se trataba, ¿no? De que el control fuese todavía más duro, ¿no? Y en el caso, bueno, de José Posse, también conocido por el como Posse, también, como vamos a ver, autor de algunas de las letras que, bueno, que hacen referencia al conflicto de Mugarrujos, y sobre todo, bueno, en una década, en los años 20 sobre todo y 30, hasta el final de la Segunda República, que fueron años de gran creatividad y una explosión de ingenio de estos grupos de chiricoteros, sobre todo, también coristas, pero los burguistas fueron quizás los que dieron más, tuvieron una actitud más crítica, ¿no? Y bueno, famosa por la Quinta de la Cabra, ¿no? Y otros lugares donde se reunían. Y bueno, y el último, el caso de Paco Cartero, Paco Gómez, que también fue otro de los grandes letristas que participó en estas agrupaciones, ¿no? Vamos a hacer un breve recorrido por comentar algunas letras que me parecen muy interesantes, ¿no? En el caso de los concertistas cubanos, que fue una agrupación que salió en 1922, con letra de música de Manuel León, que es uno de los autores que habéis visto antes. Bueno, hay un paso doble, que de hecho la censura ya ahí lo señala, ahí en el círculo rojo, porque la letra era una letra muy dura. De hecho, bueno, estas letras, yo no sé si hoy día las agrupaciones cubanas por curso del fallo son capaces de cantarlas, y les podemos escuchar en la calle, pero... Y ellos además se exponían a que los llevaran a la cárcel, porque, bueno, había más censura y más represión. No era un régimen democrático como el que tenemos ahora, bueno, incluso tenemos todavía actualmente la democracia, que también muchos humoristas pues también están sufriendo las penas precisamente de prisión, ¿no? Y de encarcelamiento por atacar directamente, bueno, decir, empezar el paso diciendo, me da vergüenza ser español, haber nacido en España en esta pobre nación, era bastante fuerte, pero precisamente por lo que ellos razonaban, es decir, parece mentira que en pleno siglo XX los españoles sean tan humildes que de esta forma vayan a buscar la muerte en esa letra tan despreciable que son culpables los políticos cobardes. Es una letra, vamos, dura y a las claras, manifestando precisamente una actitud en contra de esa participación en la guerra, ¿no? Es decir, ser herido, que tiene su sangre, cómo tener el corazón de sufrir bastantes males para que, vamos, nosotros a civilizar a Marruecos teniendo aquí en España por centenares de los analfabetos. Es decir, ponía de manifiesto no solamente una crítica a la guerra, a la participación de la guerra, sino también a la situación social y cultural que vivía el país. En esa época, en España, la mayor parte del país era analfabeto, ¿no? Aparte que la mayor parte de la población vivía en las zonas rurales, y ese es uno de los temas que intenta en su momento corregir la Segunda República, y es uno de los motivos por los cuales los militares dan el golpe de Estado. Es decir, ese queda en cuenta ya desde estos años, ¿no? Otra agrupación del año 22, que es bastante interesante de comentar, también con letra y música de Manuel León y con la versión de Juan Sevillano, se llamaba Los Profesores Cómicos. Y ahí también, bueno, ahí he recogido humo otro de los pasodobles, donde, bueno, la letra lo dice todo, tendremos los gaditanos grabados dentro del alma, los valientes artilleros que de aquí marcharon a la campaña. Esta triste despedida, que todo Cádiz le hizo, es decir, hay que tener en cuenta que, como muchos de estos soldados partían del puerto de Cádiz, aquí se vivía con muchísima intensidad precisamente el dramatismo de, no de solamente de los soldados, sino de su familia, precisamente porque sus hijos se iban a la guerra y, bueno, no sabían si iban a volver. Era una situación muy, muy dramática, ¿no? Y luego además, bueno, criticando precisamente, como dice ahí, que todos vayan a la guerra, está muy bien, todos queremos que así sea. El servicio obligatorio es una ley que no está completa, sin duda. Los que la hicieron no serían padres ni tendrían corazón, que a los de cuota se les coja el dinero. Es decir, criticaba precisamente la discriminación que hacía, que había, de que permitía que había quien pudiera pagar su... por poder económico, por capacidad económica y liberarse de ir al frente, ¿no? Otra agrupación de ese mismo año, bueno, es la misma, de los Profesores Cómicos, otra letra, aquí he recogido el permiso, bueno, es uno de los permisos de este año. Manuel León presentó varias agrupaciones y en todas ellas también dejó su sello. Ahí veía a la izquierda el permiso que tenía que solicitar al ayuntamiento, escrito a mano, y donde daban, bueno, los datos de
también muy interesante y que refleja el dramatismo que se vivía, es ese que se llama Con qué sentimiento. Dice: con qué sentimiento nunca podremos olvidar ese triste desembarco de los heridos en esta ciudad, a esta ciudad. Cuando van para la guerra, con qué entusiasmo se embarcan al grito de las sirenas, con alegría dando vivas a nuestra España. Pero vuelven después en el Alicante y entonces traen otro semblante. Es decir, hablaba de, bueno, de lo que suponía la guerra final. Es decir, muchos soldados iban sin la información necesaria y sin conocer el futuro que les deparaba el estar ahí en Marruecos, ¿no? Entonces eso se notaba, ¿no? Otra de las ocupaciones importantes, en este caso del autor José Posse, el famoso José Posse, es el de los profesores de la Escala de Milán de 1922, ¿no? Y también dejó su sello relacionado con el conflicto, ese paso doble, titulado Una fecha memorable, que viene a decir que una fecha memorable para España, desastrosa, ocurrida por desgracia en la zona marroquí, donde perdieron sus vidas, demostrando su valor, centenares de criaturas defendiendo su nación. Sí, por un lado, se reflejaba el aspecto patriótico del conflicto, pero al mismo tiempo se criticaba, bueno, y sobre todo el sentimiento de las familias, ¿no? Personificado en las madres, ¿no? Que deberían controlar a sus hijos sin saber si lo iban a volver a ver a la vuelta. En otro paso doble, de esa misma ocupación, el profesor de la Escuela de Milán, con la inscripción que tenéis ahí a la izquierda, también da otra cuenta de tuerca y también su propia letra lo dice, el paso doble debemos de darnos cuenta, donde dice, de la triste situación que estamos atravesando dentro de nuestra nación. Sin disponer de elementos, como bien claro se ve, asuntos muy embrollados, nos metemos a defender. Para sacar lo que hasta aquí perdemos hombres por miles y de dinero millones para demostrar que somos muy ricos los españoles. El oro que se ha gastado en la campaña actual, el pueblo será el pagano y aquí no ha pasado nada. Mientras que a los españoles nos tratan como muñecos, se cumple con el tratado civilizando Marruecos. Mas nadie se ha dado cuenta, y esto hay que tomarlo a risa, mientras nos sacrificamos civilizando a los moros, España se africaniza. Es decir, también había un componente de referente también al analfabetismo y a la situación que vivía el país, no solamente ya como consecuencia del conflicto, sino de retraso, ¿no? Social y cultural. Otra de las ocupaciones, también de ese año 22, en este caso los habitantes del planeta Marte, también en el paso doble, que aunque no sé si se lee bien, pero también es una letra muy significativa porque además también trata de otro aspecto de la tragedia del embarque de los soldados. Vimos un cuadro que nos llenó de amargura y por desgracia cada instante aquí se ve. Nos referimos a esos trenes hospitales cuando parados se encuentran en el andén. Dice, a los acordes de la canción del soldado, y la mía está la marcha real. Los infelices que ocupan esos vagones los llevan en sus corazones. Lo que venía a criticar era que se les despedía con mucha música y en realidad luego lo que tenían que hacer era, y sobre todo, acogerlos con mucha música porque los soldados que venían eran heridos y no tenían ganas de serenata ni de mucha complana. Bueno, pero forma parte de la misma agrupación, la portada del libreto, y esta es una fotografía cedida por Miguel Brun. Hay que tener en cuenta y bueno, que no hay, son escasos los, aunque se van encontrando, los testimonios también gráficos que empiezan ya a aparecer desde el principio del siglo XX, que ayudan mucho también a conocer no solamente el tipo de esas agrupaciones, ¿no? que también ha estudiado Ana Barceló, sino que es importante también es reconocer a esos integrantes gracias a las imágenes fotográficas, ¿no? Y estas imágenes, como la que tenéis ahí, pues también ayudan a seguir investigando y localizando sobre todo a muchos de estos comparsistas, ¿no? Otra ocupación de Manolo León, estamos también en el año 22, un coro juvenil llamado Los Niños Patriotas, también está cedida, como veis ahí, la fotografía por Miguel Brun, eran chavales, como veis ahí, en ese tango, ¿no? Al ser un
esos que decía, bueno, venían los inspectores patriotas, hijos de nuestra España, dedican este recuerdo para el soldado que está en campaña, para los que están defendiendo con valentía y patriotismo a la nación, ¿no? Entonces, bueno, la crítica era también, aparte de a la injusticia de la guerra, pero también no se querían olvidar de los soldados y del valor que, bueno, que tenían que demostrar en el campo de batalla. Nos sentamos por allá en el año 1923, donde, a pesar de haber ya transcurrido ya más de un año de desastre del Mal, algunas agrupaciones seguían siendo muy críticas con el conflicto, y en este caso, ¿no?, los limpiabotas cubanos, el colete de música de José Cesio, en ese tango pues también, bueno, ponen ellos su grano de arena y su crítica por la, ¿no? La guerra con los moritos creo que ha terminado ya, ya todos somos amigos y aquí no ha pasado nada. Los millones se gastaron, la sangre se derramó, pero en cambio los moritos tienen la civilización. Gloria a los valientes que dieron su vida y que defendieron su patria querida. Comparo a la guerra y a los vividores con un refrán que es muy cierto, que siempre a río revuelto, ganancia de pescadores. Esos vividores que hay en nuestro país son mucho más terribles que los moros en el río. Maltratan al pobre sin tenerle compasión y le roban su sangre, que cada gota vale un millón. Es decir, seguían poniendo de manifiesto no solamente la injusticia de la guerra, sino también que en el fondo lo que había eran los intereses económicos, ¿no?, tras el conflicto, que al fin de cuentas beneficiaban unos pocos en perjuicio de la mayoría de la población. Otra agrupación de ese año, 1923, también con letras en este caso de Manuel León, como las que hemos visto en el año 22, es la agrupación que se llama La Murga Árabe. Y ahí tienen un paso donde tengo grabado en el alma, donde también hacen referencia, en este caso, a dos valientes artilleros que murieron precisamente en la contienda y que, bueno, fueron enterrados aquí en la ciudad de Cádiz, le recogían la noticia en la prensa y demás, y ellos también se hacen eco, dice, cuando pasaba el entierro vi llorando a muchas personas, estos dos bravos artilleros, Dios les dé su santa gloria. En España hay muchas madres que a sus hijos los perdieron, no saben si son muertos o los tienen prisioneros. Vive en mi casa una madre que solo al verla nos da pena y compasión, la pobre llama con todo el alma al hijo de sus entrañas. Estamos ahora ante el otro de los, el cuarto tono, que de alguna forma también puso más hincapié en este tipo de críticas, ¿no?, a través de la copla de carnaval, como fue Paco Coca, Francisco Cantero. En esta agrupación de Chicharito y sus clon tontos, tenéis ahí la fotografía, también la primera parte de la portada del libreto, y luego el paso doble, donde se recoge, bueno, que la letra es un derecho a la patria, tenerla que defender y no dejar que la ultrajen de sus hijos el deber. Patriótico seré aquel que no esté dispuesto a defender su nación en el campo de batalla, es un cobarde, un canalla y hasta le llamo traidor. Quien muere por la patria y en su agonía de moribundo, da un vivo a su nación, que es el más grande que tiene el mundo. Si cae prisionero, debe sufrir con resignación y sucumbir antes de someterse a traicionarle a su nación. Entonces debe la patria, mientras más pronto mejor, lo deben de rescatar y no dejarlo morir. Y se refería fundamentalmente a la cantidad de soldados que estaban prisioneros y que no podían volver a sus casas, y bueno, porque en el peligro, como de eso pasaba, de morir no solamente de las heridas, sino también de la falta de medios sanitarios y de alimentos, ¿no? Otra agrupación, y ya voy a poco terminando, también del año 23, el coro Los Cazadores del Oriente Medio, de Juan Sevillano, y donde participa también Guillermo Crespillo, que bueno, que como bien sabéis, a través de un inmenso trabajo que hizo Santi, fue uno de los comparsistas represaliados, ¿no?, en tras el golpe de Estado. Y bueno, su conocido no sé muy bien porque es del día de Cádiz, pero bueno, por lo menos sirve también para darnos cuenta, bueno, con los instrumentos ya que utilizaban los coros de aquella época, la guitarra, los bandurrios, ¿no? Y bueno, lo que más importante quizás es comentar brevemente el tango, ¿no?, que mi mente no se borra. Cuando Micales luto vivió, vistió por sus hijos queridos el pensarlo de horror. En los campos de Marruecos
donde el sentimiento no existió, muerte cruel le dieron amparado en la traición. Esa morisma indecente, canallesca e infernal que se arrastra por los suelos cual serpiente venenosa para robar y matar. Gloria a esos dos valientes que en tierra ingrata dio en su vida por su nación con ese heroísmo que pone a prueba en los días hacia al soldado español. El día del entierro, el pueblo en masa, vertiendo lágrimas, acompañó a su última morada y en su memoria hubo un luto guardado en el corazón. Se refiere a los dos soldados que hemos comentado antes. ¿No? Hay letras como esta que también hacen referencia un poco a, bueno, a criticar en este caso a los soldados, bueno, pues más que a los soldados, pero bueno, era un sentimiento en definitiva más por la impotencia, ¿no? Es decir, de que esos soldados estaban combatiendo en el territorio enemigo, ¿no? Otra de las agrupaciones importantes de ese año, del año 23, fue la nueva banda municipal, que tenía ahí la fotografía, seguida por Kiko Camacho y es propiedad de la colección de Pepe López Prat. Y en ese paso doble, de Sinagüero, España viste de luto, bueno, dice: España viste de luto por esa guerra infernal que tanto oro nos cuesta y de sangre un caudal. Miles de seres queridos por cumplir con su deber en esas tierras africanas hemos visto perecer. Mi maldición les cara a los culpables de tal iniquidad, pues no vamos allí a civilizar. Todos sabemos que es un comercio brutal y deben tener más compasión con esas madres que las ahoga el dolor. Basta de guerras exteriores, que les resplandezca la paz y esos miles de hermanos nuestros vuelvan a su patria para abrazar a esas madres tan queridas que hoy llorando sangre están por culpa de unos malvados que algún día su castigo tendrán. Es decir, es un paso doble bastante, bastante duro, muy crítico, sobre todo precisamente porque ponía de manifiesto, bueno, el sinsentido de la guerra y sobre todo el trasfondo que había de intereses económicos en el conflicto, bueno, a costa de la vida de esos soldados que eran obligados a ir a la guerra. De las últimas agrupaciones que comentamos, también del año 23 de Manuel León, que como vemos que es uno de los autores, quizás el que está más presente, junto con Juan Sevillano, en este tipo de coplas, ¿no? Famoso por la famosa murga también de Puerta Tierra, los dos. Los flamencos con murga fonda del año 23, aquí Juan canta un paso doble que también la censura lo señala. Todos aquí les recuerda a los valientes artilleros que los campos de Melilla, su gran vida, la perdieron. Esos bravos artilleros, hijos de esta gran tierra, que supieron luchar, hubo personas que lloraban viendo pasar el entierro por esta capital. En cambio, hay muchas madres que tienen a sus hijos marruecos que lo tienen enterrado y no han visto ni el entierro. ¿Con qué sentimiento sus hijos lo perdieron? Es decir, hacía referencia, bueno, a todo lo que habían muerto allí y que no iban a poder recuperarlos nunca del conflicto y todo lo que se suponía de doble dolor, ¿no? Sí, cabrero. El coro de las grandes milenses de la Escala de Milán del año 23 también sacó otro paso doble, donde, bueno, al terminar nuestra copla, dice: dirán si tengo razón después que acabemos todos los de contarle la triste historia de mi nación, que por desgracia somos los que pagamos los tiestos rotos que otro dejó. Dice: cuando escuchamos mentar Marruecos, todo aquel hombre que se hable un buen español de sentimiento por fuerza de llorarle gotas de sangre en su corazón. ¿Cuántos millones de hermanos nuestros sobre estas tierras duermen en paz y otros, en cambio, en sus conciencias llevan la mancha de tal verdad? El derecho del buen español es luchar por su patria y morir, pero no en un comercio brutal como está sucediendo en el RIS. Que por miles los hombres se ven que después de su sangre le dirán medio muerto, lo vemos aquí mendigando un pedazo de pan. Y luego aquí también hace referencia a la situación en la que quedaban esos soldados, aparte del trauma de venir de la guerra y del conflicto, en la que quedaban económicamente su familia y ellos mismos, ¿no? Para poder subsistir. Y a finalizar simplemente, esto es un libreto del Carnaval de Málaga, que es del año 25, y lo traigo a colación porque el Carnaval de Málaga, que también fue un carnaval que desgraciadamente con el golpe de Estado fue prohibido, y tuvo un auge importante, no tanto como el de Cádiz, pero a nivel de agrupaciones, tanto de coros como de murgas, de chirigotas. Y en
caso encontré esta letra y me parecía interesante, bueno, por lo menos también hacer referencia que un carnaval cercano como el de Málaga también le dedicó por precisamente por los sentimientos que ocasionaba y que, bueno, y que las consecuencias tan nefastas y tan dolorosas del conflicto de la guerra, ¿no? El coro, bueno, titulado Los dependientes de sus factores Sosa, y también hacía referencia, bueno, en este caso a la expedición de las tropas que iban a Melilla y en este caso a combatir en Marruecos, bueno, y que no sabían si iban a volver, y siempre personificando en el caso de la madre. Bueno, pues voy a terminar agradeciendo de nuevo la asistencia y nada, si hay algo que comentar o que preguntar, pues estamos aquí para eso. Nada, gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu trabajo y por ceñirte al tiempo estipulado. Como él bien dice, ahora es el momento de si alguien en la sala pues quiere hacerle algún comentario o alguna consulta, alguna duda, algo. Está bien, el público muy poco hablador, ¿eh? Hombre, también el tema de la guerra es un tema delicado, pero bueno, sigue siendo una constante. Actualmente no sabemos si el carnaval que viene seguramente habrá compra dedicada a la guerra que está sucediéndose entre los rusos y los ucranianos y otros muchos conflictos olvidados del mundo. Alejandro. Una pregunta. ¿El nombre verdadero del teniente Antonio o Alea? ¿De quién? ¿El nombre verdadero del teniente Antonio? Bueno, la mujer era el apellido. Yo ahora mismo el nombre de pila no lo sé. No lo recuerdo así de pronto. Yo sé que fue un militar de aquí de Cali que murió en el conflicto, en la guerra de Marruecos, no fui ni siquiera seguro si fue en la guerra de Anual, y el Ayuntamiento de Cali bueno, hizo reconocerle un poco como simbolizando, ¿no?, a tantos soldados que iban no solamente de Cali, sino de otros lugares, y le quiso dedicar una calle. No sé si alguien tendrá más información del teniente Andújar. Creo que la calle está en el barrio de Santa María. Ahí, en uno de los libros pues, que hay varios libros dedicados a los nombres de las calles. Esta mañana hablamos desde el propio Constantino Gutiérrez. Ahí posiblemente venga una pequeña biografía. Puede ser. ¿Alguien más? Yo solamente quería dar las gracias a Felipe porque me ha parecido muy, muy interesante, sobre todo para los estudios, la investigación que yo hago en esas letras aplicadas a la historia para utilizar con mis alumnos de secundaria, ¿no?, que dan la parte de historia contemporánea y que, vamos, sin duda las voy a utilizar, igual que también lo he hablado con Santi en su libro sobre las coplas de la Segunda República, que realmente me está pareciendo muy interesante y muy productivo todo lo que se está diciendo aquí, y sobre todo eso agradecerlo. Gracias a ti, y bueno, la verdad que es un recurso pedagógico, como has comentado tantas veces, las letras de carnaval en todos los ámbitos, desde el punto de vista histórico también, pues bueno, para conocer de la propia mano, eran letras escritas durante, mientras que estaba desarrollando el conflicto, vivida y sufrida por los propios habitantes de la ciudad, de sus familias, sus amistades, y bueno, y refleja también en este caso un sentimiento antibélico que desde el punto de vista también de... en este caso de educación, ¿no?, por así decirlo, en valores, también era importante desde estas letras de carnaval se hacía la crítica, pero al mismo tiempo, bueno, era una manera de también de hacer pedagogía, ¿no?, popular. ¿Estas letras están publicadas o están en el aula de cultura? Sí, todo esto está todo digitalizado en libretos, en el aula de cultura, y luego también en colecciones de algunos coleccionistas, incluso la fotografía que hemos puesto, ¿no?, y bueno, y una fuente de investigación que está al alcance del que quiera también profundizar y utilizarla a niveles escolares y educativos. Pues nada, muchas gracias. Manolo, ¿te iba a decir algo? No. El diseño de la copa recuerda mucho de los papeles de aquí donde vive España, la madre, que tiene
40 recuerda mucho el que vive en España de los del Teodis de los Claveles, la madre del día por medio, si no volvemos, pero bueno, imagino que te va a decir en las letras. Sí, hombre, se partía ya en este caso del anterior conflicto, como comentaba, de la guerra de Cuba, de la pérdida de las Trascones, sobre todo que como en Cádiz era lugar de embarque de tropas, pues ya el carnaval, el tío de la Tiza y otros autores ya empezaban a sacar letras y siguiendo un poquito partiendo esa línea, pero estas letras eran, como hemos visto, algunas mucho más duras, mucho más críticas, porque además iban no solamente criticando el tema de la cuota, el tema de la obligación de los soldados, el enriquecimiento ilícito de la guerra, iba mucho más allá. En el Cachito Meditano hay un libro de la recepción de los soldados que venían de Cuba, se le da dos pajas, viene con Marulismo, ¿no? Viene todo reseñado, todo la. Eso impactaría mucho que la población recibir, más que los que se perdieron, los que venían o muertos o murimos. Claro, ¿alguna cuestión más? Al final, ahí tiene que pasar el micro. Bueno, me quedo aquí de todas formas para no ser impertinente y subir a el estrado. Bueno, pues antes que nada, pues agradecer y reiterar las felicitaciones a la intervención de Felipe, que siempre aporta cosas y llamado siempre de forma cuidada, manteniendo también la presentación de los libretos, la foto, que siempre es mucho más ilustrativo. Y me quedo quizás con un dato que pienso modestamente que podía abundar un poco más en alguna de las cosas que planteas al final, cuando tú dices que, bueno, en realidad es un tema, porque a colación de que no había muchas intervenciones al final, que se ha demostrado que ha habido, de que es un tema muy triste, porque bueno, en cualquier caso el carnaval trata todos los temas alegres y tristes del día a día, de la manifestación. Y insisto y abundo en lo que yo quería plantearte, conectando con lo que probablemente va a ser un carnaval, el carnaval próximo, un carnaval donde el tema de la guerra de Ucrania va a estar muy presente, yo creo que podría dar claves sin pretenderlo en algo de lo que tú has desarrollado, que son prácticamente dos cosas, la mirada social y la mirada culpable. La mirada social porque en el fondo la guerra, ¿quién la hacía? Los que iban a la mili. Entonces, realmente hay también un compromiso teniendo en cuenta de los autores que estamos hablando. Y por otro lado también una mirada culpable de que la guerra, partiendo de la base de lo absurdo, es una guerra en la que no se identifican los autores, en la que se plantea de que el país no se identifica. De hecho, sabemos de sobra cuál es el contexto en el que se desarrolla la guerra de Marruecos. Prácticamente desde el último tercio del siglo XIX es una guerra que está suponiendo una auténtica sangría, sin ningún reto más que esa vuelta al esplendor patrio del viejo otrora imperio español. Claro, y ya con ello termino, no sé si estará de acuerdo conmigo, el planteamiento de que probablemente se vaya a hacer en el carnaval 23 de la guerra de Ucrania va a ser totalmente distinto, porque va a ser una visión parcial sobre la base de una verdad, que es la que nos están dando, que no es la total verdad, y en una historia maniquea de buenos y malos, que los buenos son tan buenos y los malos son tan malos, como hacía la chirigota de este hombre del G3. Sí, va a ser muy interesante y sobre todo ver qué es lo que se canta en el concurso y lo que se canta en la calle. Y lo que cantan y la versión o la visión que se da en cada apartado. ¿Sí? Y porque de alguna forma, pues bueno, pues va a servir, como tú dices, para, teniendo en cuenta las informaciones que nos están llegando del conflicto y demás, pues bueno, ¿cómo eso se puede plasmar en la letra de carnaval, que a fin de cuentas, bueno, pues puede dar un poco la visión del tipo de sociedad que estamos, en la que estamos inmersos y si tenemos un espíritu crítico de verdad o nos estamos dejando convencer por lo que nos venden los poderes mediáticos. Sí, el micro está ahí. Mira, ahondando lo que estás diciendo, está dando vueltas que no sé cómo plantearlo, pero todas estas letras que son muy críticas con la actitud del gobierno y con, bueno, con lo que has explicado actualmente, que por cierto, enhorabuena por la ponencia, que me ha encantado. Pero Felipe, todas esas ideas críticas que se plantean contra el gobierno, la represión forzosa, la cuota, todo eso, la corrupción, es muy interesante, pero hay una idea que me parece que no está del todo cuestionada por las letras, por lo menos por las que
por la que está enseñando. Y esa percepción, digamos, colonialista de que nosotros, España, tiene una clarísima superioridad civilizatoria y que tiene un poco como la idea de que esa guerra es para civilizar al moro, que eso imagino que eso sería parte del discurso oficial con el que nos vendía la guerra, o con el que nos vendía la guerra, ¿no? Esa idea, Madrid, está cuestionada en otras letras que directamente. No sé si me ha explicado bien, ¿verdad? Sí, bueno, yo las letras que he recogido, estas son las que yo he encontrado estos dos años, ¿no? Y es cierto, es decir, tanto se pone manifiesto la crítica al conflicto como también se ve un poco la visión de alguna manera paternalista, de no sabemos si del propio autor, porque hay una mezcla de críticas, y no sabemos si lo dice con ironía, en algunas letras parece un poquito con ironía. Convencimiento de que íbamos allá a civilizar Marruecos, o era lo que le decían a los soldados y a la opinión pública que había que civilizar Marruecos. Claro, era como el discurso oficial del gobierno, claro, del Estado, claro. Y eso parece que sí que está asumido, ¿no? Que la superioridad de España frente a Marruecos sí que parece que está asumida. Sí, y los discursos se dejan para decir eso. Sí, pero en algunas letras yo veo que sí se hace un poco de crítica al discurso oficial, es decir, que y los soldados iban a ir a la guerra, obligaba a ir a civilizar, a luchar por la patria, y a fin de cuentas lo que iban era a defender unos intereses. Sí, la letra de los de para que vamos a civilizar, si aquí hay muchos analfabetos todavía, ¿no? Claro, entiendo por eso. Entonces algunos autores lo de manera más clara lo dicen claramente, otros lo dejan entrever, por lo menos con esa ironía que claro que había que escucharlos cantar para ver un poco textualmente si lo hacían, si tenían esa intención. A mí me parece una letra muy dura, no sé si actualmente vamos a ver lo que sale el año que viene, si es que no, por lo menos yo tengo esperanza que salga algo en la calle, en el oficial no mucho, no sé si alguna agrupación, y a ver lo que canto, de esto y otro y estos temas. Nada, no sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, pues, ¿listo, Felipe? Sí, yo me voy a desaparecer al público y, bueno, que es un tema es triste, pero bueno, también sirve para poner de manifiesto, bueno, sobre todo en estos años, ¿no? Eran letristas muy, muy comprometidos, muy críticos y eran gente de la calle, que ellos se expresaban a través de la copla de carnaval y además lo cantaban en la calle, eran coplas que se cantaban en la calle, que era lo importante, que era